Amigas, amigos, friends, hoy día les voy a enseñar cómo hacer un cuadro decorativo bien bonito, bien simple. Se demora un poquito, pero básicamente es simple. So I'm gonna show you how to make a very simple decorative picture, right? Not a masterpiece, but it's very nice to have in the house. Este es el árbol que vamos a hacer hoy día. No va a ser exactamente igual, pero va a ser más o menos parecido. Okay? So that's the tree that we're gonna make today. It's not gonna be the same, but it's gonna be a lot like it. So bet you're gonna love it. La lista de materiales. So this is what you're gonna need. Vamos a comenzar por la madera. Más o menos una pulgada y media por media pulgada. So we need some wood. About inch and a half by half an inch. That's going to be our frame. Este es para el marco. Luego un pedazo de madera de más o menos 2 por 2 por 0.8 pulgada. So we're going to need a piece of wood about 1/8 and 2 by 2. Pinturas por seguro. Paints. We're gonna use acrylic. Yo voy a usar rojo, naranjo, negro, a lo mejor violeta. Luego necesitamos nuestro pegamento. We're gonna need the glue and the acrylic paints. Y para el final vamos a usar un stain para ponerlo encima, que sea un aceite. Estos van a ser nuestros canvas. It's gonna be our canvas. And escogí diferentes medidas para que se vea un poco más bonito. Todo igual se ve un poco aburrido. So these are our canvas. They're all different sizes, so we can make a nice pattern. We don't want them all the same, so it looks a little bit boring. Básicamente, lo que yo estaba pensando para este cuadro. So what I'm thinking is más o menos este pattern. Se va a ver bien bonito. It looks nice. Okay. So ahora voy a hacer la base. We're gonna make the base so we can start painting. Esta es la parte aburrida donde hay que preparar todo. It's a boring part that we gotta get all together. Oh, and don't forget, hammer, nails for your frame. Y para la aplicación, for the application, we're gonna use just knives, solamente cuchillo, que es bien sencillo, bien rápido para hacer la parte final. Guantes si quieren, a veces uso guantes, a veces no, depende cómo me sienta. Y comencemos a construir nuestra base para poner todos los canvas. So let's start making it.